What I've realized is that most of the projects that we are running are short-term projects, and usually the funding are not sustainable. And looking at the work that we do at the community level, it's all about behavioral change. It's all about empowering the people with knowledge. And so after implementing a project for 1 year, and then when it comes to a standstill or you are not able to continue, you don't really feel the impact that you wish that you would have created on the ground. So to some extent, you feel demoralized after 1 year, after doing so much at the community level, what next? That is one of the obstacles. Goalkeepers lo definiría como una especie de chispa, como una especie de fósforo. Todos nosotros somos como pequeñas luces que se encendieron también gracias a este proyecto. Yo me sorprendía la cantidad de similitudes que tenemos en México con gente de la India, con gente de África. Y entonces sentarme con 2, 3 compañeras de esas zonas para darnos cuenta que tenemos exactamente los mismos problemas y que quizá probablemente estamos pensando en las mismas soluciones y sentarnos a intercambiar, la verdad es que a mí me abrió la mente, me abrió los ojos, me abrió el espíritu en todos los sentidos. The team that coordinated the accelerator guided us through the development of clear action plans for our projects, where we develop some objectives. We also develop clear milestones, progress tracking tools with some key learning questions, just to make sure that we are on track of achieving our objectives. L'important du programme était la possibilité pour nous, bénéficiaires, de présenter notre projet devant des donateurs potentiels lors des événements internationaux. S'assurer la visibilité de notre travail à l'international et aussi ça agrandissait notre cercle de travail avec un financement à l'appui. Apart from that, the accelerator has a technical fund component that really builds capacities of activists. Right from the beginning of the project and till the end. And so I think that component is very key, because most of the times activists do not have the fund, do not have the resources to be able to build themselves up. La realidad es que nos dio ese empuje para saber que estamos haciendo lo correcto, que si un donante, una organización, un grupo de personas lo vio sin tener tanta evidencia de lo que estábamos haciendo y al año empiezan a ver como diferentes frutos, sea el que sea, creo que es súper valioso. Les donateurs devraient considérer les projets audacieux afin de donner la possibilité aux jeunes de voir réaliser leurs idées. Enfin, ils devraient donner la chance aux petites organisations qui n'ont jamais reçu de financement auparavant. Et ça va avec ne pas demander des documents d'audit financier comme document obligatoire. C'est le thème de ser parte de una comunidad, que alguien como una organización internacional respalde lo que estás haciendo, por más pequeño que sea, puede marcar la diferencia para un activista. Y ahí están los resultados. Y es gente que va a seguir trabajando para que esos ODS le lleguen a todo el mundo y nadie se queda atrás.